Señores, ay, 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 opa, 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 ey, 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 estamos aquí, señores, en Parle Show. Mira cómo estamos aquí. Parle Show. Señores, nos cubrimos. Brian llegará. Brian llegará. Sí, vamos a hablar un poquito de ese tema, Ramírez. Pero, ¿tú quieres hablar de ese tema? Sí, vamos a darle de una, porque ¿cómo que Brian llegará? Hay gente ahí que no sabe. No, pero tú sabes, como estamos en YouTube y la gente ahora va a empezar a conectarse, entonces vamos a darle unos minutos para que la gente se conecte. Vamos a darle unos minutos a la gente. Envíen este link, envíenselo a sus amigos, pónganlo en Instagram, hagan algo, pero necesitan escuchar lo que se va a hablar aquí hoy. Señores, pero también necesitamos que el control le dé, ¿cómo se llama? No sé, porque está hablando. Claro, porque está hablando y yo te estoy viendo. Yo te estoy hablando y yo te estoy viendo. Dios mío. Porque aquí estamos en prueba y estamos en vivo. Oye, a ver. El hombre tiene tres voces. Sí. La tercera voz. Hay un aplauso para el nuevo escenario de Par de Show. ¡Eso! Señores, la gente de YouTube, ¿nos escuchan bien? Estamos perfectamente allá. ¿Qué se dice? ¿Qué dice la gente de YouTube? ¿Se escucha todo perfectamente bien? No hay chat ahí. ¿No hay chat todavía? Está desactivado. ¿Está desactivado el chat? Activa el chat a la gente. Activa el chat a la gente, Miguel. Por favor. Estamos ready. No está activado el chat. Dígame el chat, Miguel. Dice algo de niño. Sí, mira a ver. Señores. Compartan el link. Estamos aquí, señores. Compártanlo con sus amigos, sus familiares. Esto empezó, dije que como un juego. Hecho. Dije que empezó como un jueguito, una cosita, pero ya, señores, ya un vacilón. Así empecé yo con Laura, dije como un jueguito. Dije, amiguita mía, que si yo cuándo, para ti. Danila, sí, eso mismo te iba a decir. Es bueno, sí. Danilda está lista para la entrevista. Señor, yo quiero que la gente me cuente, yo quiero que la gente hable, cómo se ve allá. Todavía no pueden comentar, pero estamos trabajando con eso. Estamos en vivo, familia, estamos en vivo. Yo necesito saber la gente, porque esto no es para mí, esto es para la gente. Buenos días, América. Es una realidad, Wilkin, en el estudio ya, tremendo estudio. Como no, y empezó dijiste, por Instagram, fuera, ¿no? Entonces fue un día que tú prendiste una cámara y dijiste ahí vamos a cambiar el asunto. Sí, no, empezamos con una camarita fue que habían en la iglesia, una Logitech. Malísima, que cuando tú levantabas esta mano, cuando tú la bajabas, a los 5 minutos, era que subía la otra mano. En cuadrito, así. esos son los comienzos, porque la gente también, por ejemplo, puede ver hoy este estudio y no ven que Danilda, que por favor. Uno, eso es así. No ven que número uno hubo un sacrificio y número dos que no fue del escalón 1 hasta el escalón 100, sino que se va escalando poco a poco. No, que si no empezamos así, de hecho, no hubiera apreciación realmente por esto. ¿Cómo tú lo vas a apreciar esto si tú no sabes lo que era Logitech, que se movía así? Exactamente. No, y los calores que se metían. Sin aire. Pero ya hay aire y de todo. Claro. No, y empezamos con un micrófono. Ya después dos. Después tres. Dos sillas. Ahí hay 5 micrófonos y 5 sillas. Dios mío, pero Dios mío. Bli ahí en Ará. Tú sabes. Miguel, cuéntame. ¿Qué está pasando allá? Ya, Miguel, yo quiero que la gente comente. Necesito saber que la gente comente. Porque si la gente me comenta. No, entra por ahí. No, yo estoy en YouTube también. Pero la gente. Estamos aquí. Vamos a verificar qué está pasando. No, lo que pasa es que se subió, no se activó se activó como que fuera contenido para niños. Uh-huh. Y por eso es que el chat lo deshabilita. Cuando es contenido para niños, el chat YouTube lo deshabilita. Yeah. Así que estamos trabajando con eso un momentito. Ok. All right. El sábado se abre algo muy bueno. Esto es en vivo, así que... De hecho, por eso quería como que hablemos un poquito de eso. Estamos dándole tiempo a la gente que entren. Ya tenemos 21 espectadores ahí. Gracias por su apoyo, familia. Así que... La próxima vez yo voy a traer otro panelista que sea, quizá, que no seas ahí, porque así puede hablar un tema más cómodo, más correspondiente. Porque está como asustado porque sí, un hombre que se prende el chip en fuego candela. Lo que ha hablado antes de empezar el live. No, porque estoy chequeando el YouTube, que no ha cargado acá y tampoco está cambiando las opciones. Ok. Eso fue lo que tú dijiste ahora. Ahora quitó, la tenía ahorita como inhabilitada, ahora la quitó la de chat.
¿La de Cha? Sí, la de Cha. No, la de Cha nunca estaba. Yo creo que... no, estaba ahí ahora, pero estaba en... ¿No tendremos que empezar otra vez? Sí, él lo va a activar ahora porque me quiere duro. Bueno, mi gente, manden el link, envíen el link a las personas que ustedes tengan ahí en sus redes sociales, familiares, amigos, ya sea por Instagram, Facebook, WhatsApp y aún por Telegram, ya que muchas personas han ido también para la plataforma de Telegram. Así que puedan compartirlo. Importante en todas las redes sociales. Que le den like al video. Importante también que le den like. Compartan, denle like. Compartan. Suscríbase. Suscríbase. Y activen la campanita. Activen la campanita. La ofrenda de la gente, dale like y compartirlo. Exacto. Así mismo es. Claro. Esa es la ofrenda suya. Es un misterio. Hay algo ahí. La soltó duro. Eso era porita, pero sí. Lo dije ahora. También dice, me mandaron un mensaje privado. Así que se escucha bajito. No, que lo suba. Porque... ¿Ah? ¿Ya está activo el chat? ¿Está activo el chat? Está activo el chat. Entonces vamos a interactuar un poquito con la gente. Sí, no, yo quiero ver qué es lo que la gente... Live chat. Déjame salir. Vamos, salgan, muchachos, y vuelvan a entrar al YouTube. A ver si se activa el chat. Ahora sí, ahora sí. Llegaron. Dios mío, llegaron. Llegaron la gente. Sí, ya está el chat activo. Se escucha bien, gente, ya. ¿Que le sube uno allá? Ok. Así es. Sí, 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 familia, se escucha bien, estamos activos. Escucha bien, ey, escucha bien, nosotros estamos listos. Informe, estamos ready. Señores, ey, mándate el al grupo. Vamos a hablar unos minutos de. Ya como tenemos el set ya ready, y ya estamos prácticamente todo seteado, ya estamos entendiendo cómo funcionan todas estas cosas, sí. Esto es nuevo para nosotros. Mándate el link para los grupos. Lo estoy enviando por ahí. Ahora vamos a hablar un tema que se habló el sábado en la iglesia y queremos ampliar un poquito más sobre eso. No solo ampliar porque ya el estudio habló mucho sobre eso, sino un tema que es muy importante que nosotros lo hablemos porque la gente no entiende mucho el misterio. Entonces la gente no entiende cómo a veces por qué mal la cosa y por qué las cosas funcionan mal. Así y es. Ya el pastor habló mucho sobre cómo funciona allí la chingada y que estamos aquí nosotros, ¿qué tú entendiste? ¿Qué tú pudiste ver? ¿En qué te ha ayudado? Por ejemplo, en mi caso, yo soy de la persona que mientras yo no tengo ningún proyecto, bueno, este proyecto, ustedes vieron que yo le mandé fotos a todo el mundo después que estaba listo ya. Sí, claro. Sí, señor. O sea, y mi proyecto, cualquier cosa lo ha llevado, porque yo he entendido eso hace mucho tiempo. La gente a veces no entiende. Y se habla mucho misterio de la chingada, se habla mucho misterio, la gente no entiende a veces, pero... Hay algo que tener mucho cuidado, Roosevelt, que es, ¿sabe qué? Yo querer tener algo, que Dios me dio algo, y ponérselo a la gente en los ojos, para que la gente obligado lo vea. Por ejemplo, te compré un teléfono nuevo. En todas mis redes sociales, iPhone nuevo, o me cojo, ¿sabe para dónde? Para el espejo. Hashtag iPhone nuevo. Para el espejo. Para que se vea la manzanita. El famoso espejo. Para que se vea la manzanita, para que la gente sepa. Oye, de que tú super ego el espejo. Tú sabes. Dios mío. Hay un misterio ahí en el espejo. Entonces la gente quiere que el teléfono para que una foto para que se vea la manzanita, sí, y claro. No le ponen cover. No, para que se vea, ¿no? Porque tú sabes. Tiene que verse la manzanita. Tiene que verse la manzanita. Entonces. El mío porque se me dañó, de hecho. Me estamos cubiertos. No, pero ministro, pero si usted lo deja ahí, nadie se da cuenta. No, nadie sabía. Nadie sabía. Ahora bien, empezando de una vez el tema, okay. ¿Cómo se podría definir? Porque seguro que hay gente que no escuchó el mensaje de el pasado sábado. ¿Cómo se podría definir el Ayin Ará? O sea, ¿qué es el Ayin Ará? Vamos a suponer, Isaí, tú que hablas mucho, dime, ¿qué es lo que es el Ayin Ará? De una vez, no. Se habla demasiado. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Explíqueme. Bueno, se puede interpretar de manera llana la yinara como esa energía negativa que tiene todo el ser humano, que transmite a través de, ya sea a través de sus ojos, aún a través de palabras, hacia otra persona, ya sea por envidia, ya sea por mayormente la yinara es un motivo de envidia. O sea, es tú desear algo o transmitir una información negativa, aún con buena, muchas veces con buena intención, de algo que tú tienes. Pero mayormente se traduce como esa energía negativa que puede transmitir una persona a través de su ego, aún de manera consciente o inconsciente, ya sea de manera... O sea, de manera inconsciente también se transmite. Claro, se puede hacer, claro. Ya sea de manera con mala intención,
y muchas veces aún con la buena intención, puede una intención negativa, un pensamiento a te engañar, y tú puedes transmitir esa energía negativa. O sea que yo puedo ver algo que tú tienes, puedo alegrarme de eso, inconscientemente puedo estar transmitiendo una mala energía a eso que tú acabas de adquirir. En el fondo, porque tú puedes expresar con palabras algo, pero la intención del corazón puede ser otra. Ok, y una pregunta, Isa, ya que tú te traíste el tema, tú estás diciendo que tú transmites un contenido, tú puedes transmitirlo con Allín Ará. Sí. ¿Tú podrías predicar un mensaje infectado de Allín Ará? Dios mío. Pero envía esa pregunta, enviado. Sí. ¿Cómo? Sí, claro. Te va a hacer lo mismo, la misma temática que tú estás trayendo. Bueno, si él acabó de definir ahora mismo que es un sentimiento a veces de envidia y de ego, yo creo que sí, desde los altares lo hemos visto. Hemos visto esa prédica infectada o llena de Allín Ará. Ya cuando tú desde un púlpito tú empiezas a criticar a un pastor o a hacer algo. Exactamente. Que lo hemos visto a cada rato, ¿no? Que el pastor fulano que se compró un jet privado, pero tú estás criticando en realidad porque tú no lo puedes tener. Exactamente. Esos pastores que andan en jipeta, esos pastores que tienen casa, estos pastores que presentan eso. Muchas veces el pastor no está elogiando la jipeta que tú. Cuando viene a ver, tú lo viste por la calle, en su vehículo, el pastor no te ha subido una foto y tú estás tirando en un púlpito. Porque tú, a nivel de tu ministerio, no has alcanzado lo que ese hombre de Dios o esa mujer de Dios tiene. Y tú lo viste en la calle, ese pastor nunca ha subido una foto, nunca ha subido una red social, y tú lo viste en un vehículo que posiblemente tú deseas tener, y tú lo tiras posiblemente hasta con la intención de que tú pienses que lo estás tomando hasta de la ofrenda o lo mismo de los miembros. Dios mío. Una pregunta, me están diciendo ya que no se escuchaba ella. ¿Está muy bien? Dice que no todos los micrófonos se están escuchando. ¿Solamente un eco que hay? Está yendo bien. Ok. Cualquier cosa, salga de la remisión y vuelva a entrar para... Sí, se está viendo bien entonces. ¿No está viendo bien? Las personas que no escuchan pueden salir del YouTube y pueden entrar de nuevo o reiniciar la aplicación porque muchas veces sucede eso. Listo. Entonces tú le decías a Isaí que una persona puede estar predicando en un púlpito y desde ahí emitir un Allín Ará. Isaí y dijo que sí. Yo también creo lo mismo. Porque recuerde que la Allín Ará es una energía que tú emites. Uh-huh. Es una energía que tú emites. O sea, tú puedes estar ahora mismo en un congreso. Vamos, estamos aquí nosotros mismos ahora mismo. Estamos aquí. Nosotros cinco estamos aquí. ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, puse un punto de vista y Roosevelt puso un punto de vista, quizá yo, por el punto de vista que tiró Roosevelt, que fue potente, yo le puedo decir, wow, mira que wow, por dentro de mí, mira que wow. Roosevelt soltó un. ¿Qué pasa en los congresos? Claro. Esos congresos grandes. ¿Qué pasa? Que tú sueltas un misterio, adelante, tú supiste, ¿verdad? Que los que están ahí, que van... Sienta presión. Sienta presión que van a decir, espérate... ¿Y ahora? ¿Con qué yo predico después dijo, de lo que suelto sí, Will? Dijo, después de eso, ¿qué hago yo? Prendió en fuego aquí, dijo César, dijo que Dios da cuatro patas voladoras y con esos patas voladoras se prendió en fuego aquí. ¿Con qué yo voy a hacer ahora? ¿Tú me entiendes? Sí, entonces tú imites eso. Entonces, hasta eso hay que saber administrarlo, entonces. Claro, con prudencia. Pero entonces, ahorita, hace unos minutos, Isaí mencionó de que hay un Allín Ará inconsciente. ¿Cómo se puede transmitir o emitir un Allín Ará inconsciente? O sea, un ojo malo, una mala vibra, inconscientemente. Inconscientemente. Mira, yo creo que puede hacer dependiendo o la situación. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un pelotero en estos días que hablaba, que era Dotel. Sí, que él decía, Octavio Dotel, que él decía que cuando un compañero pichaba, él deseaba que a ese compañero le fuera mal, porque así él podía tener la oportunidad de ocupar el espacio. O sea, muchas veces tú necesitas una posición en una empresa o en X lugar, y posiblemente tú tienes la capacidad, pero hay otro que está por encima de ti, y tú sabes que si esa persona no logra mantenerse en esa posición, la puedes tener tú. Entonces, muchas veces tú dices, wow, fulano está ahí, pero yo quisiera estar ahí. Ya tú hiciste, ya tú transmitiste la energía. Entonces, aún con la intención de que tú decías, bueno, yo quisiera estar ahí. Entonces, cuando viene a ver, tú dices, wow, si le va mal, tú no estás deseando realmente en el fondo, pero tú dices, si le va mal, yo puedo tener el lugar. O sea, yo puedo tener la posición. Pero de todo modo, yo creo que en ese sentido, eso es... todavía consciente, un Allín Ará consciente. Que tú no sepas que se llama Allín Ará ya es otra cosa. Yo te estoy diciendo, por ejemplo, personas
que tú te compraste un carro, un buen vehículo, y el sentimiento que tienen es, wow, ¿por qué es ahí? A mí no. ¿Entiendes? Independientemente, a lo mejor él no te está deseando el mal directamente, pero dicen, Isaí y yo trabajamos igual, o sea, ¿por qué Dios le da un carro a él y a mí no? Y de repente, un accidente en el carro. Sí, no, claro, claro. La energía, que él emanó ahí fue inconsciente, claro. y a lo mejor él no sabía que te estaba... Sí, es lo mismo que te estoy explicando, eso. Lo que pasa es que en diferentes contextos, como tú lo explicas. ¿Tú sabes? Porque es lo que te digo, la persona dice, si él no estuviera ahí, entonces lo cojo yo. Porque es lo como que tú dices, por ejemplo, wow, yo quisiera tener ese carro. ¿Entiendes? Entonces, tú sabes lo que yo pienso de la parte inconsciente que tú dices. Todo lo que yo relaciono con la parte inconsciente, tiene que ver con lo que tu espíritu no tiene dominio sobre tu carne. En algunas ocasiones. Claro, sabemos que hay algo que tú almacenas, información, y ya esos temas se han tocado aquí anteriormente. Sí. Pero hay una parte inconsciente que yo la relaciono con lo que tú no tienes dominio. Como tú no tienes dominio, uh-huh, los pensamientos tuyos andan volando. El subconsciente entra. Andan volando. Entonces, ¿qué es lo que yo relaciono a eso? Tú analizas la vida espiritual de la gente que emergen allí en Ará contra el prójimo sin darse cuenta, por ejemplo. Consciente ya lo sabemos, pero inconscientemente. Vamos a analizar primero la vida espiritual de esa gente que tú dices, no, es sin querer, que automático. Tú puedes equilibrar eso. Cuando tú ejercites ese músculo de meditación, de tu crecimiento de conciencia, uh-huh, o sea, tu espíritu está creciendo. O sea, que eso de envidia, eso no es del espíritu, eso es de la carne realmente. Definitivamente. Entonces, si eso es de la carne, quiere decir que la carne está por encima del espíritu. Y una de las cosas que más me impactó, por ejemplo, en el mensaje específicamente del pasado sábado, es que el pastor decía que cuando tú conoces 100% tu diseño, es imposible que tú tengas un sentimiento negativo, una envidia. Exacto. O un sentimiento de allí en hará para el otro. ¿Por Exacto. qué? Porque tú sabes que lo que le tocó a él es lo que le toca, y que a ti no te ha tocado por H o por R, y que a ti te va a tocar lo que a ti también te toca. Y que tú estás enfocado en lo tuyo. Exactamente. Va a llegar un momento que si Dios quiere que tú tengas ese vehículo, ese carro, te va a llegar. No es el momento. Entonces tú no tienes por qué tener la envidia a Isaí, o no tienes por qué tener ese sentimiento malo hacia él. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque tú conoces tu diseño. Inmediatamente tú conoces tu diseño, que es parte del ejercicio espiritual que para mí la gente debe de tener. No solamente meditar, no solamente orar, sino, oye, ¿para qué tú fuiste creado? Fuiste creado para algo, pues entonces cáele atrás ese diseño tuyo. Yo sé lo que tú dices, porque hay gente que no meditan y que no oran y no, uh-huh, y no admiten el Jinhara. Exactamente. Ahí es que están enfocados en lo de ellos. O sea, ¿tú crees que di que Donald vale, Trump está di que enfocado di que lo del otro? Vale. O sea, hay gente que están enfocados en lo de ellos, ellos no están enfocados en más nada. Exacto. O sea, quizás ni oran ni meditan. O sea, eso vale. Esa es mi pregunta. O sea, tú no, lo que estaba diciendo César, lo uno con lo tuyo. Quizás yo no soy el ser más espiritual. No voy a iglesia, no medito, no creo en nadie en este mundo, pero estoy enfocado en lo mío, en mi proyecto. No tengo tiempo para mirar para el lado para nadie, no tengo tiempo para molestar a nadie. So, no hay tiempo de que mi alma emita esa frecuencia. Exactamente. Claro, porque es algo que tú estás emitiendo. Y si tú no tienes, es como un caballo que está ahí. Si tú no tienes nada, si tú no tienes nada que te esté turbando tu mente de que si él tiene la cadena o que si él tiene la gorra, uh-huh, si tú estás así, tú no ves nada, tú no estás emitiendo esa señal. Porque es una señal que tú emites. ¿Sabes que también hay una llave y hay una protección automática contra eso que estaba explicando Roosevelt y contra lo que él dice? La seguridad número uno para poder bloquear eso es tener algo llamado agradecimiento. Porque okay, si no somos agradecidos con lo que nosotros tenemos, entonces siempre vamos a querer tener más de lo que nosotros podemos. O sea, cuando soy agradecido con lo que tengo, y cuando soy agradecido con lo que yo sé que puedo tener mañana, y no quiero tener cosas que están fuera de mi alcance, entonces se me va a hacer más difícil yo emitir un ayingará. Porque, por ejemplo, digamos que yo conozco mi diseño, como decía Rubén, yo conozco mi diseño. En mi diseño, por ejemplo, no está a manejar 500 mil, 300 mil dólares. Solamente está para 100 mil dólares. Y cuando viene a ver la casa que yo deseo, no la puedo tener porque no está en mi diseño. Entonces, si yo no soy agradecido con lo que tengo en ese momento, yo voy a desear algo que no está dentro de mi diseño y mis capacidades. Entonces, ahí entra lo que tú decías ahorita. Okay. Lo que tú hablas de la carne, si nosotros vamos a una parte psicológica y totalmente en cuanto a la mentalidad y a la conciencia, normalmente nosotros estamos automáticos. El subconsciente está por encima de nuestro consciente. Okay. Entonces,
entra lo que tú dices, el músculo de meditación permite que nosotros podamos bajar el subconsciente y elevar el consciente, porque casi el 90% de las veces no estamos en otro consciente. Okay. Es que estamos inconscientemente trabajando. Es bueno que tenga claro. Yo puse el ejemplo de la meditación y la oración porque es el entorno en el que yo me muevo. Exacto. Pero espiritualidad no, nada más no tiene que ver con oración y meditación. Déjalo ahí, que te puedes meter en un lío, mi bro. ¿Me entiendes? Sí. Un ejemplo. Entonces, si yo vengo... Puse el ejemplo. No, pero déjame desarrollarme. Dame un segundo. Dios mío. Meditación y espiritualidad lo puse porque es el ambiente en el que nosotros estamos. Sí. Pero realmente, el agradecimiento, ¿eso es algo natural del hombre? No lo es. Es un ejercicio. No lo es. O sea, porque el hombre es un ser egoísta de naturaleza. Yo lo que quiero dominar, yo lo que quiero verme bien yo lo que quiero... O sea, esas cualidades que tú me estás mencionando son los frutos que habla Pablo, de hecho, de que son evidencia de que tú eres un ser espiritual. No que medita, no que ora, sino que practica cierta cualidad. Ahora, una pregunta también que yo tengo. ¿Cómo es posible que yo ande por la calle ahora con miedo de que alguien me haga llenará? O sea, ¿cómo yo voy a salir? No voy a saber. No sé ya, ahora que tengo este conocimiento que tú me acabas de decir, ¿cómo ahora yo me protejo contra eso? O sea, va a haber personas que me van a saludar y me van a decir, wow, me gustan tus tenis, me gusta tu gorra, me gusta, como decía Wilkin, tu cadena, me gusta, no sé, tu vehículo. ¿Cómo yo sé ahora que lo que me están diciendo no es...? El tema que no le gusta mucho, una de las mayores herramientas para que una gente se cubra de la Jean Arad... ¡Vuelve los estudios! ¿Cómo estudio? ¡Dígalo, estudio! La gente no le gusta eso. Una de las mayores herramientas, ¿no? Dicen lo grande, lo que saben, que te libra hasta de una muerte temprana. El diezmo. O sea, el diezmo es una de las herramientas más fuertes para la Jean Arad. Porque la mayoría de posesiones que tú tienes, por ejemplo, tú te quedas con el 90%. Ese 90% está cubierto porque ya tú diste el 10%. Sí. Que de hecho está en la Biblia directamente así. Al estar cubierto ese 90%, uh-huh. Ese 90%, ¿quién le va a entrar llenará si está cubierto por el cielo? Nadie. La Biblia dice, yo creo que donde único la Biblia habla de que pruebes a Dios es exactamente ahí, donde Él dice, pruébame y tú vas a ver cómo yo voy a cuidar tu granero, voy a multiplicar tu tierra, voy a hacer ciertas cosas que yo creo que entra ahí. O sea, ya no hay, quizás no hay grano. Bueno, pero no hay grano físico como antes, pero yo tengo una cuenta de banco, tengo un vehículo en la casa, tengo una casa también. Yo creo que eso entra dentro de las cosas que yo, dando mi diezmo, Dios debe de proteger, porque Él fue que dijo que me probaran en eso. O sea, una cosa, y a la gente no le gusta del diezmo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y ahí entra lo que tú, donde tú dices, recuerda, cuando tú ves el mismo versículo, dice, y yo echaré fuera al devorador. Exacto. O sea, no lo echa ni el arcángel Miguel, como dicen, ni Metatron. No. Dice Hashem, yo echaré fuera al devorador. ¿Y quién es el devorador? Bueno, el devorador puede ser una enfermedad que te absorba todo el dinero que está en tu cuenta. El devorador puede ser un asunto emocional que te dañe, que te robe la felicidad. O sea, el devorador puede ser en varias formas. Pero solamente Hashem, el Eterno, tiene la capacidad de bloquear ese devorador. Pero una pregunta que tú vas a hacer. ¿Pero qué tú vas a decir que es Hashem? Habla bien. ¿Qué tú estás hablando de que es Hashem? ¿Tú estás hablando de que es Hashem? ¿Por qué no puedes decir Dios? ¿Quieres que se hable Hashem? Como que está Hashem. Yo dije Hashem, Hashem. Dios, porque yo no entiendo. Di Dios. Ok, Dios. Tú, yo Dios, siempre no tienes problema por eso. Dios con D larga, con D mayúscula y D con minúscula. Ya, tú, yo siempre no tienes problema por eso. ¿Por qué tú me dices que Hashem? Como que estás estrenando Hashem. Ahora, César, algo que estábamos desarrollando ahorita detrás de cámara, que es importante que no se nos quede, era lo que dice el Zohar de cuando tú publicas lo que tú tienes, de que tú eres 100% responsable de ese Allín Ará. De ese Allín Ará que te hacen cuando tú agarras, publicaste tu casa, wow, sí. Mira la casa que Dios me dio. Sí, porque siempre se cubren con eso, de que la que Dios me dio. Mira el vehículo que Dios me dio, pero... En cierta forma, tú le estás, como decimos nosotros, fronteando a tu prójimo con eso. Porque hay gente que tú sabes que no lo tienen. Y hay gente que quieren tener eso precisamente que tú tienes. Ahora, según lo que estábamos escuchando ahorita, era que sí. El Zohar habla de que fue culpa de José que él pasara por todo lo que pasó, por el tema de que él le fronteó a sus hermanos. Hey, ¿qué pasó? Tuve un sueño, se lo voy a contar a ustedes. El que había 11 estrellas y toditas estaban arrodillantes mí. O sea, de cierta manera, el Zohar explica de que él tuvo la responsabilidad sobre ese... Él provocó ese exacto, maleo.
Pero no solamente que lo provocó, porque hay veces que tú lo provocas inconscientemente. Pero sino que en este caso, cuando tú haces ese tipo de cosas, tú le estás provocando y el cielo está diciendo, hey, no lo pueden proteger. ¿Por qué? Porque él es que lo está provocando. Claro, así es. O sea, tú me estás diciendo a mí, literalmente, que tú esas hermanitas que Dios le ha dado su cuerpo bonito, su pelo largo, sí, que corren entonces las redes para pa mostrar sus atributos, que Dios le ha dado. Ellas mismas están provocando su propio allí. Nada. Dice nada. Ay. Pero después entonces, ¿cómo hacemos? Después tuve que decir que se me cayó el tinte. ¿Qué fue lo que pasó? Pero entonces, ¿cómo hacemos? Está bien. Ok. Nos cuidamos con el diezmo y la ofrenda. Porque, pero no podemos esconder lo que es un ejemplo. Wilkin anda en su carro, tú andas en tu carro. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Esconderte? Y está bien. Yo para que no te vean en tu vehículo y no te echen mal de ojo. No. Porque yo tengo una tesis de eso. Que. Recién enviado. Cuando. Nosotros estamos aquí 5 personas, ¿verdad? Estamos aquí reunidos. Pero, cuando tú perteneces a un grupo religioso, hay gente que en su ambiente, unos oran, otros meditan. Pero tú mandas, los líderes, por ejemplo, mandan, vamos a reunirnos a tal hora para orar, por ejemplo. Pero antes de llegar a ese escenario, yo siento que yo tengo que hacer un trabajo primero contra mi allí hará personal para cuando yo llegue ahí no afecte el grupo y el ambiente. ¿Y cómo yo logro eso? Hay un trabajo anteriormente. O sea, en la mañana yo tengo que hacer un trabajo ya matutino, algo mío previo a eso. O sea, a la hora que sea. Pero yo prepararme para eso, porque si no, yo puedo llegar ahí. Y como hay un ego natural que todos tenemos, si yo no logro dominar eso antes de entrar ahí, olvídate de eso, de que yo era en grupo. Es que no va a funcionar realmente. Es que hay alguien que está afectado en el lugar. Alguien no está bien. O sea, por más que yo, que nos juntamos, wow, qué chévere. Bien, pero si yo llego ahí, dije que llegué. Vamos a orar, mi gente. Simplemente, obviamente, por el compromiso o porque o la amistad o lo que sea, o el respeto. Eso está muy chévere. Pero si no hay un trabajo previo a eso, para que eso no afecte el grupo. O sea, tú me dices que tú eres lo que ora todos los días. No, estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que si... No, escúchame. No. Si yo no llego ready a eso y tú y yo nos juntamos aquí ahora, no me acuerdo aquí. No, o sea, yo lo que estoy diciendo hipócrita ahora mismo sentado aquí, por ejemplo. De que vamos a orar, nos juntamos aquí nosotros, de que orar. Pero dentro de mí, yo estoy orando por el propósito de, pero yo no estoy en eso realmente. Yo estoy ahí por respeto y por honra de ti, que llegué aquí. Pero si yo no tengo eso limpio, yo estoy haciendo algo opuesto a lo que él está haciendo. No hay un ejat. No hay un unidad. Ahí viene este hombre con el ejat y la coge. ¿Está viendo? ¿Tú puedes explicarle a la gente qué es lo que es un ejat? Ejat es unidad, hermano. Ok, pero que hay gente que no entiende. Pero yo quiero que tú aterrices, porque todas tus clases, todas tus palabras son cabalistas. Y estamos hablando con gente aquí que quizás no saben eso. Dije ejat y después di que es una unidad. Pero estudio, yo dije unidad y después dije ejat. No. Ahorita pero después yo estudio. Después Dios. O sea, yo pienso lo siguiente, y fue algo también que el pastor dijo, y era que cuando tú estás totalmente alineado en todo, acuérdense de esto. Dame que alineado. Entonces es que tú vas a ser conforme a Dios o igual a Dios. Por ejemplo, sabemos que está está lo que es la acción, ¿verdad? Ya abajo. Sentimiento y pensamiento, o sea, pensamiento, sentimiento y el mundo de la acción. Cuando tú tienes todo esto totalmente equilibrado, es cuando en realidad tú estás siendo igual a Dios. ¿Y cómo tú te equilibras? 100% espiritual, teniendo una vida espiritual de verdad. No di que haciendo bulto en las redes, di que los tipos que hacen live, di que por Apple, no. 100% espiritual, que espiritual nada más no orar, espiritual es no desearle tampoco el mal a alguien. Porque lo que tú siembres eso cosecha. O sea, hermano, tú tienes 20 años deseándole que la vecina tuya se muera y tú quieres que Dios te bendiga. Bárbaro. Es lo que yo hablaba el otro día, que yo decía que cuando tú tienes un pensamiento correctamente, y no tanto eso, tu pensamiento tú lo puedes alinear tú mismo. Porque tú es un músculo. O sea, el cerebro es un músculo que tú puedes decir, ejercitado, diciendo, por ejemplo, bueno, la psicología dice que todo lo que tú aplicas por más de 21 días se hace parte de ti. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo pensamientos malos. Pues busco la forma de 3 veces al día o 4 veces al día o cuando yo pueda hacer pensamiento correcto. Así es. Que yo le digo a ustedes que yo lo hago mucho eso. Yo quiero tal cosa. Por ejemplo, yo quiero un celular nuevo, el iPhone 15 nuevo, por ejemplo. Uh-huh. Me lo meto en la mente ahí. Lo siento en el corazón. Y lo materializo constantemente hasta que yo no lo vea.
que yo esté enfocado y pensando en eso. O sea, lo sí. que estamos, lo, en resumen, una, lo que está diciendo es, te mantuviste puro, te mantuviste sin malicia, te mantuviste alto en espiritualidad. Tú puedes decirle a la Jin Ará, ven con quien tú quieras. Sí, puedes venir con lo que sea, no va a pasar nada. Sí. Puedes venir lo que sea, porque tú tienes tu pensamiento. Y recuérdate que tu pensamiento está aquí, pero luego ese pensamiento se emite una emoción. Sí. Y ahí es que si tú quieres ese pensamiento malo de la Jin Ará, de que, ay, mira la gafa de Eric, que yo pueda comprármela. Pero si tú estás pensando, yo voy para lo mío, voy a para mi proyecto de vida. Tú tienes ese pensamiento ahí. Eso se va a convertir en una emoción. Sí. No es mala la emoción, no. Porque es algo que tú quieres. ¿Me entiendes? Sí. Y lo otro es eso mismo. Después que tú tengas lo que tú estás buscando, entonces tú debes de ayudar a otro. Sí. Aquí alguien hace una pregunta y dice, ¿qué pasa cuando la Jin Ará no es sobre lo material, sino sobre tu persona? Es que lo o sea, mismo. Hay gente que tiene que no tiene cuarto, dinero, pero emite una frecuencia que provoca situaciones en otros. O sea, en ese sentido, entonces, esa Jin Ará te puede afectar tu salud. Si te refieres a la persona, o sea, aunque no va a lo material directamente, la Jin Ará puede afectar tu salud y puede hasta afectar un desequilibrio cierto emocional, o sea, tu felicidad, tu estado estable, puede afectarlo. Busque la forma, escuche, viene ahora, el estudio viene dando un estudio. Un estudio. Busque la forma de ser puro. Cuando usted es puro, usted hace la cosa correctamente, la Jin Ará tiene forma. No puede prosperar, no hay forma de que prospere en tu vida. Tiene un escudo alrededor suyo. Es el cerco. Es el cerco que usted tiene alrededor suyo. Cuando usted es puro, cuando usted hace la cosa correcta, cuando usted hace la cosa por amor a Dios, cuando usted se comporta como un buen papá, como un buen hijo, como un buen mentor, cuando usted habla verdad, cuando usted es correcto, no hay forma de cómo las cosas vengan. Resumen, integridad, íntegro. ¿Qué es lo que tú haces cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que tú haces cuando el pastor no te está viendo? ¿Qué tú haces en tu intimidad? O sea, ¿cómo son tus pensamientos? Si tus pensamientos son puros, no pueden venir cosas impuras. Mantener los principios. O sea, hay muchos principios que son violados. Que honrar, señor. Hay gente deshonrando demasiado en otro tiempo. Honrar. Aparte de las cosas, bueno, hablamos, por ejemplo, de la lepra que le dio a María. ¿Por qué fue que le dio la lepra a María? Por hablar de deshonrar. Entonces la gente anda deshonrando a los empleados. No voy a hablar de temas religiosos, porque ya no estamos en temas religiosos. Su jefe. Su jefe, honrando a su jefe. Claro. Deshonrando a los feos. Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Haciendo muchísimas cosas que le van a provocar problemas. Tú no vas a tener cerco de que venga cualquier engendro con el ojo malo, como tú no estás cubierto, ya se te pegó a ti. Por ahí entró. Por ahí entró. Exactamente. ¿Eres tú? ¡Mi gente! ¡Esto es para el show! ¡Mi gente! ¡Dios mío! ¡Esto es para el show! Ya, la gente. Van 30 ya. Eso está calentando los motores que está. Tenemos 20 personas por ahí. Un saludo ahí a la gente, por ejemplo. Muchas bendiciones para todos. Sean altamente bendecidos. Gracias por su sintonía. Esto ha sido Par de Show. Su hermano Isaí con cada uno de ustedes. Así que bendecimos a cada una de las personas que están conectadas. Bendiciones para Patricia. Bendiciones para Ruth Franco. Winnie Aquino. Juanito Oliveiro, tenemos por aquí también a Carla, Micael, las demás personas que están por ahí, que están conectadas. Y cualquier duda o pregunta que tenga, la pueden enviar al Michael Jackson, está por ahí. Eso se va a quedar aquí, señores. Eso se va a quedar aquí, lo van a postear. Y si usted tiene alguna otra pregunta, usted la puede poner en los comentarios y darle like al video, que acuérdese que César dijo que se la ofrenda de usted. Esa es la ofrenda. La ofrenda de usted es esa. Se la ofrenda, denle like, compartan. Señores, usted que recuérdeme. Le voy a hablar claro de mi corazón. Mire, esto es una inversión que se hace aquí. La única forma de nosotros crecer en este programa es, ¿sabe cómo? Que usted comparta, que usted dé like, que usted comente, que otra gente se pueda conectar al canal de YouTube y que nosotros podamos llevar luz a través de eso. Toda esta inversión se hizo para ustedes, para darle luz a la humanidad. Entonces ustedes tienen que empezar desde ya a darle like. Usted tiene que empezar a compartir. Usted tiene que empezar a mandarle estos mensajes a otra gente para que la gente y el canal empiece a crecer. Y así, mientras más uno crece, más uno se motiva de que la gente está llegando el mensaje. Sí. Es sobre esto que lo estamos haciendo, no sobre más nada. Así que gracias por conectarse con nosotros. Ya ustedes saben que estamos activos, tenemos un C nuevo ya. Vienen entrevistas nuevas, vienen cosas buenas. Daniel de estar ready por ahí también, que mañana pasado viene con el fuego, con la chispa, con la candela, con todo lo que prenda. Viene con todos los power. Así que tenemos el cabalito aquí, porque la más quería de cábala también. Por enviado, por de por Dios enviado. El viernes le tenemos sorpresa. Par de show, el viernes trae sorpresa. Ay, pendiente a eso, que venimos con fuego. Así que familia, bendiciones, Dios me lo bendiga. Shalom, shalom.